¡Hey, qué tranza familia! Esta ocasión vamos a hablar nuevamente del Cross Progression. Yo sé que a estas alturas mucha gente todavía sigue sin creerme, ya empezaron a salir filtraciones. De hecho, esta nueva característica se supone debe anunciarse en el gameplay trailer que van a lanzar el día de mañana. Que por cierto, los espero el día de mañana aquí en el canal de YouTube, 8:55 de la mañana, hora México Centro, para que veamos el trailer juntos. Regresando al tema, Hypermist esta mañana compartió lo siguiente: el Cross Progression llegará con la temporada 19. Punto 1. Funcionará de manera similar a Fortnite. Punto 2. Una cuenta que podrás jugar en cualquier plataforma. Punto 3. No hay fusión de cuentas. Si tienes dos cuentas, puedes jugar con cualquiera de ellas en todas las plataformas, pero no habrá fusión. Cuarto punto. Las estadísticas y aspectos de la cuenta se transferirán a la plataforma en la que decidas jugar. Si vieron el último video que subí hablando sobre el Cross Progression, sí, notarán que esta información contradice todo lo que dijo, por lo menos una parte. El Cross Progression es una realidad. Lo único que olvidé mencionar es que no sé si este saldrá directamente cuando lancen la nueva temporada o en el próximo evento de Post Malone. Pero de que el Cross Progression va a salir esta temporada, definitivamente va a salir. Si no vieron el video del que les estoy hablando, aquí arriba en la pestaña de información pueden encontrarlo o directamente en mi canal. En muy resumidas cuentas, no solo les confirmé el tema del Cross Progression, sino que sí va a haber una fusión de cuentas. Estoy tan seguro de lo que vi que empecé a subir de nivel mi cuenta secundaria de PC. Porque no es broma, lo que yo vi es que te van a contar todas las reliquias, todos los metales de reliquia, los metales de fabricación, tokens de leyenda, monedas Apex, incluso Apex Packs, absolutamente todo, y te lo darán en una misma cuenta. Sobre las estadísticas y nivel de cuenta, te darán el más alto que tengas. Eso sí, no he escuchado ningún tipo de fusión de niveles, podría ser, al final podría ser que simplemente no. Así que posiblemente estemos viviendo nuevamente una guerra de filtraciones, como cuando iba a salir Revenant Reborn y también cuando empezaban las filtraciones sobre Conduit. Este caso se está haciendo tan grande que Tordan Smash compartió lo siguiente: entonces, estas dos publicaciones se lanzan una al lado de la otra sobre las filtraciones de Apex Legends y la progresión cruzada, sin mencionar que varios expertos me han dado información opuesta. Creo que Respawn realmente los ha engañado con éxito. También Alpha Intel tiene un comunicado de prensa, y esto lo compartió él porque Alpha Intel compartió lo siguiente atacando las filtraciones. ¿Recuerdas aquella vez que una filtración dijo que Octane y Lifeline tendrían un bebé? Sí, de todos modos, recuerda no creer todo lo que lees en internet. Poco después de esto, Hypermist borró su tweet. A estas alturas no sé si garantizarles que va a haber una fusión de cuentas. Mis fuentes son sumamente confiables, pero por obvias razones no puedo decir nada porque pondría en riesgo algunos trabajos. Así que a estas alturas podrían existir dos versiones: una, de que el Cross Progression sí tendrá fusión de cuentas, y otra de que no lo tendrá. Y ojo, con este video no quiero desacreditar la información de mi compañero Hypermist, por eso estoy abierto a ambas posibilidades. Sin embargo, lo que yo vi de verdad los va a impactar mucho cuando salga o lo anuncien. Por mi parte, me mantengo firme con lo que vi. Si habrá fusión de cuentas, y repito, no por nada estoy subiendo mi cuenta de PC. Y si no me creen, al rato por medio de mi canal de la plataforma morada los espero para que vean que es verdad. Los que me siguen de hace tiempo saben que nunca le metí interés a esa cuenta por lo mismo, y bueno, tenemos pocos días para hacerlo. Yo les recomiendo que hagan lo mismo si es que está dentro de sus posibilidades. Ganar lo más que puedan de monedas, de metales de fabricación, incluso si les es posible conseguir una reliquia en otra plataforma, viene demasiado bien. Pero eso sí, no les recomiendo que le metan dinero porque, repito, podría hacer que esto de la fusión de cuentas al final termine siendo falso, que honestamente lo dudo, pero ya saben la regla principal de las filtraciones. Quisiera recordarles también que el próximo viernes voy a abrir mis 500 Apex Pack. Lo haré aquí por medio de YouTube. Todavía no sé la hora exacta, pero más o menos estimo que será entre las 2 y 4 de la tarde hora México Centro, así que estén pendientes al canal. Y más tarde en la noche, por medio de la plataforma morada, vamos a estar haciendo un extensible. Familia, de momento es todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Yo, sin nada más que decir, me despido. Cuídense, los quiero y hasta la próxima.